Okay, adelante. Pues hoy en el seminario de álgebra tenemos a Yadira Valdivieso de la Universidad de Leinster, que nos va a hablar sobre curvas en superficies y sus interpretaciones en categorías derivadas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta plática en realidad es de un trabajo en colaboración con Sibylle Schroll de la Universidad del Este y con Daniela Martínez Fragoso de la UNAM. Y es un trabajo que a mí en particular me parece muy interesante porque en realidad combina como varias áreas de la matemática y demuestra que en realidad muchas de las veces si no combinas áreas de las matemáticas no puedes resolver el problema que quieres resolver. Entonces me gustaría empezar un poco con la historia de categorías derivadas. Las categorías derivadas fueron definidas por Grothendieck o formuladas por Grothendieck. Y su idea era en realidad dar una generalización de la dualidad de ser en contextos de gavillas. Eso fue en los 60 más o menos. Y unos años después, Verdier, que fue un estudiante de Grothendieck, decide hacer un resumen de los fundamentos de Grothendieck. Y en ese mismo año, Hurston decide utilizar estas notas para hacer un seminario en Harvard. Después de todo este asunto de las notas y del trabajo que hizo Grothendieck y Verdier. Por supuesto, ellos junto con Hurston utilizan categorías derivadas en el contexto de gavillas, pero lo interesante es que toda esta notación, toda esta teoría se utiliza en otro tipo de contextos y uno que es bastante interesante es el que desarrolla Sato y Kashiwara. Esto fue más o menos en los 70. Y resulta que ellos deciden utilizar categorías derivadas para trabajar sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. Otro ejemplo de que las categorías derivadas en realidad aparecen en todas partes es un trabajo que hace Bellinson y Bernstein y Gelfand, y ellos ocupan espacios proyectivos de cierto tipo de álgebras de dimensión finita y demuestran que son equivalentes a gavillas también. Y bueno, en realidad podría dar otro tipo de ejemplos en mi área, que es teoría de representaciones. En este caso, por ejemplo, bueno, se prueba que realmente el contexto de categorías derivadas permite dar un fundamento a la teoría tilting, que en teoría de representaciones pues fue y es una gran herramienta, ¿no? Bueno, pero me gustaría pasar, pues, ¿qué es exactamente una categoría derivada? En realidad, si uno piensa en la definición de categoría derivada genérica, pues en realidad es una sucesión de pasos que uno tiene que seguir para construirla, ¿no? Y uno debería de empezar primero, pues, con un álgebra, con una categoría abeliana, construir una categoría de complejos de cadena, después pasar a la categoría homotópica, después hacer bueno, otros procesos más, y finalmente uno obtiene una categoría que es muy rica, pero que también es muy compleja de entender. En nuestro caso, la categoría que nosotros queremos estudiar es la categoría derivada acotada de A módulos, y en este caso es bastante interesante que en realidad esta categoría es equivalente a otra categoría que es un poco más simple de estudiar y que esta se puede definir de la siguiente manera. Primero, los objetos que vamos a considerar en esta categoría en realidad son complejos, como usualmente uno pensaría, o sea, son sucesiones largas de objetos que en este caso en cada entrada vamos a tener un módulo proyectivo que, como es un complejo de cadena, pues le vamos a pedir que la composición de dos morfismos consecutivos sea cero. Pero además, como estamos en la de categoría derivada acotada, pues le vamos a pedir dos condiciones extras, que la primera es que a partir de cierto grado positivo en adelante, la cohomología del complejo sea nula y que a partir de cierto grado negativo hacia atrás, el proyectivo que aparezca sea el cero. ¿Cómo son nuestros morfismos en este caso? Pues igual que siempre, son una familia de morfismos, una por cada grado, que vamos a hacer que cada diagrama sea conmutativo, pero en este caso tenemos que además considerar una equivalencia de módulo sobre el grupo de morfismos nulo homotópicos. Bueno, aquí hubiera servido mucho el lapicito, pero bueno, resulta que los morfismos nulo homotópicos son morfismos que van de un grado al anterior, toda una familia de estos morfismos que van hacia este lado, y se dice que son nulo homotópicos si resulta que en cada grado la suma de la composición de este más la composición de este otro resulta ser el del medio.
Bueno, insisto, esta no es la definición usual de categoría derivada acotada de A módulo, sin embargo, es una definición equivalente o es una categoría equivalente a esa, y eso es justamente con la que vamos a seguir trabajando. El objetivo de esta plática es justamente relacionar categorías derivadas de A módulos de álgebras skewgent, el que en un segundo voy a definir qué son ese tipo de álgebras, con disecciones de superficies. Estas disecciones de superficies, en realidad, uno empieza con una superficie que es orientable. Vamos a pedir que tenga frontera, es decir, que le vamos a quitar una cantidad finita de discos. En este caso, estamos trabajando con superficies orbifold. Eso significa que, además, vamos a poder tener puntos que los estoy denotando como esta crucecita que está aquí a la izquierda. No sé si todos lo alcanzan a ver. En el que tengo una pequeña vecindad en la que hay una acción de un grupo de cierto orden. En este caso, el grupo que actúa en esa vecindad es un grupo de orden 2, o sea, es Z2, pero en principio los puntos orbifold pueden ser de cualquier orden, ¿no? Entonces, en principio, cualquier grupo puede actuar en ese punto, pero debe ser de dimensión finita, ¿no? ¿Y qué es una disección? Pues simplemente es un conjunto de curvas que de alguna manera me cortan mi superficie en secciones o en polígonos, que a veces los polígonos no son como uno se los imagina, que son como unos cuadraditos o triangulitos o lo que uno quiera, sino que son cosas un poco más complejas, pero siguen siendo polígonos. En este caso, la disección del ejemplo en el que estoy mostrando es el conjunto de curvas verdes que tengo aquí. Y la idea es que esta disección me caracteriza y me describe exactamente cuál es la categoría derivada de una cierta álgebra. Entonces, lo que queremos probar es que efectivamente las curvas que viven en esta superficie, que en este caso es una esfera con dos fronteras, por eso se ve como un anillo, me permite describir completamente una categoría derivada. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, la curva rosa que tengo acá y la curva violeta o lila que tengo aquí, ambas me van a dar complejos de cadena en mi categoría, pero lo interesante es que como estas dos curvas se intersectan, entonces esa intersección también la voy a poder interpretar como morfismos entre los complejos, y de hecho la descripción es clara, o sea, uno puede describirla sin ningún problema. Entonces, entender una categoría que en principio es bastante complejo, se reduce, bueno, quizá no reducir no es la palabra, pero se traslada a estudiar curvas en superficies. Bueno, entonces, la siguiente parte de la plática sería entender exactamente qué es una álgebra skewgent. Y este tipo de álgebras son álgebras básicas. Es decir, que cuando ustedes toman su álgebra, hacen el cociente por el radical de Jacobson, entonces esto me va a dar una suma de álgebras que son esencialmente, proyectivos. Y lo interesante de estas álgebras es que al ser básicas y al ser sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, lo que sabemos es que estas álgebras tienen una descripción combinatoria. ¿A qué me refiero combinatoria? Bueno, a que la puedo describir en términos de un grafo orientado y de ciertas relaciones que yo le puedo interpretar en este grafo. Recuerden que una álgebra, cuando uno quiere definir una álgebra, bueno, hay varias definiciones equivalentes, pero una álgebra la podemos definir rápidamente si la pensamos como un espacio vectorial o un espacio vectorial, y en el cual sabemos cómo se multiplican los elementos en este espacio vectorial. Esta es como la forma más rápida de dar la definición de una álgebra. Entonces, en principio, esta álgebra, como es una álgebra básica, la podemos dar en términos de un carcaj, que el ejemplo que puse es este. La base va a estar dada en términos de los caminos de esta álgebra, es decir, yo puedo pensar en todos los caminos que puedo hacer en esta gráfica, y si se fijan, pues yo me puedo quedar en este puntito, y esto corresponde a esta E que escribí ahí, entonces sería como el neutro de mi álgebra, ¿no? Después, un otro camino que puedo formar en esa álgebra podría ser el ir por este lazo que se llama X, y entonces este es mi elemento X. Pero puedo, por ejemplo, hacer dos veces el lazo, y entonces eso correspondería a hacer
al elemento x al cuadrado, ¿no? Y si hago tres veces el lazo, eso correspondería a ser x al cubo. Pero como tengo dos lazos, pues en realidad podría ser x al cuadrado, perdón, x al cuadrado dos veces, o sea, dos veces el lazo x, después el y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en realidad, el álgebra que yo estoy considerando aquí como K espacio vectorial es el álgebra libre generado por las variables x y y. Sin embargo, su representación gráfica es un carcaj que tiene un vértice y tiene dos lazos asociados a ese. ¿Cómo son la multiplicación? Bueno, ya lo dije un poco en el ejemplo, que son la concatenación de caminos. Esto quiere decir que simplemente superpongo los caminos en caso de que lo pueda hacer, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una flecha, que tres flechas consecutivas, pues si yo quiero concatenar la primera flecha con la última flecha, pues no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Pues porque ahí me falta la conexión, ¿no? Pero sí puedo hacer la concatenación de la primera flecha con la segunda flecha. Esto también puede demostrar que en realidad las álgebras con las que estamos trabajando no son conmutativas, porque lo mismo, ¿no? Si nada más pienso en dos flechas, o bueno, inclusive en este ejemplo, pues es claro que no es lo mismo hacer XY que hacer YX, ¿no? Entonces, bueno, eso no es cierto. En particular, estas álgebras también tienen lo que llamamos relaciones, es decir, en realidad es un cociente. Y estas relaciones uno las puede pensar como las restricciones o las propiedades que le estamos dando al álgebra respecto a los caminos. Por ejemplo, o la restricción que le puedo dar a este ejemplo inicial que puse aquí es que hacer x por y sea lo mismo que hacer y por x, ¿no? Y entonces, ¿eso qué me da? Pues si yo considero esta misma álgebra, pero ahora con este ideal generado por esta relación que tengo acá, pues entonces voy a tener los polinomios con coeficientes en k, pero con variables x y y. Entonces, en principio, las álgebras básicas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado pueden ser bastante complejas, no son restrictivas. Sin embargo, las álgebras Gentle, como tal, fueron definidas por Asem y Skovronsky en los 80, más o menos. Son álgebras que tienen una propiedad o una caracterización en términos igual de cargas y relaciones, pero que estas propiedades nos permiten saber muchísimo sobre este tipo de álgebras. ¿Cuáles son la definición o cuáles son las restricciones de este tipo de álgebras? Lo que le pedimos es que en cada vértice de mi carcaj yo tenga a lo más dos flechas que entren y a lo más dos flechas que salgan. Es decir, podría tener menos, ¿no? Es decir, podría tener simplemente el vértice y las dos flechitas que salen, o podría tener una flecha que entra y dos que salen, y podría tener cualquier variación de eso. ¿Y cuáles son las relaciones en este caso? Pues lo que le estamos pidiendo es que, de alguna manera, si yo me fijo en una flecha alfa, por ejemplo esta, que tengo aquí en rosa, hay una única manera de continuar mi camino, porque acuérdense que a nosotros nos interesa entender los caminos de esa álgebra. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estas flechitas verdes lo que me indican es que eso es un camino prohibitivo, o es un camino cero en realidad. Y entonces, esta alfa solamente tiene una única opción de continuar, que es esta que está aquí, ¿no? Y la otra condición que le voy a pedir es la para atrás, ¿no? Que de alguna manera, si tengo esta flecha alfa, hay una única manera de ir hacia atrás. Y otra vez, estos puntitos verdes que tengo aquí me indican que este camino de abajo es prohibitivo. Es decir, que la única manera que tengo de ir para atrás a través de esta flecha rosa es ir por este camino. ¿Esto qué indica? Pues que si yo tengo esta configuración maximal de que tengo dos flechas que entran y dos flechas que salen, entonces necesariamente tengo que tener estas dos relaciones que están acá, ¿no? Bueno, un ejemplo que de álgebras Gentle, pues es este anillo de polinomios y con esta relación. Y en este caso, el carcaj asociado a este anillo de polinomios sería un vértice con un loop, con un lazo, perdón, y de tal manera que x al cuadrado es igual a cero. Entonces, esta es un ejemplo de un álgebra gentil. Pero nosotros queremos llegar a las skew gentle, las que vamos a trabajar en sí. Y estas en realidad son álgebras de grupo, skew group algebras. Es decir, yo voy a tener una álgebra gentle. Entonces, yo voy a empezar con una álgebra gentle, pero voy a definir una acción de un grupo, en este caso de orden 2, es decir, de Z2. Perdón, no es de orden 2, de Z2. ¿Esto qué quiere decir? Que es una álgebra skew group. Esto quiere decir que como espacio vectorial yo voy a tener
una copia de mi álgebra original, una por cada elemento de mi grupo. Entonces, esto quiere decir que como estoy sobre Z2, pues voy a tener solamente dos copias, una para el elemento 0 y otra para el elemento 1. ¿Cuál va a ser la multiplicación en este caso? Pues la multiplicación va a estar dada por esta relación que, si se fijan, yo tengo dos elementos, uno en el grado G1 y otro en el grado G2, y la multiplicación va a estar en el grado G1, G2, y va a estar dada por esta acción que tenemos acá. Esta definición fue dada por Christoph Weiss y José Antonio de la Peña en el 90, me parece, 99 exactamente. Y ellos en realidad querían trabajar una generalización de las álgebras gentiles y tratar de definir unas ciertas categorías que eran mucho más complejas que estas. Y ahorita van a ver por qué esto es cierto, ¿no? Porque son mucho más complejas. Afortunadamente, independientemente de que estas álgebras son skew group algebras de otro tipo de álgebras, estas igual están definidas en términos de carcajas y relaciones. En el caso del carcaj, pues vamos a tener que localmente se va a ver como una álgebra gentil, es decir, como lo que dijimos antes de que tenía un vértice y entonces entraban dos y salían dos a lo más y le teníamos que pedir estas relaciones, que no podíamos ir por este camino y que no podíamos ir por este camino, pero que podíamos ir por este y que podíamos ir por este. Pero además vamos a tener otras tres condiciones locales que pueden aparecer en nuestros carcajes. Y son estas que aparecen de este lado con estos loops. Entonces, nuestro carcaj puede estar pensado, puede tener este tipo de cosas que son estas dos flechas que tienen esta relación cero, pero además este lazo raro, que además le estoy pidiendo que este lazo dos veces es lo mismo que ir solamente una vez. O puedo tener un vértice que solamente tenía una flecha en la que terminaba, pero entonces le puedo agregar este lazo y este lazo otra vez tiene esta condición que epsilon al cuadrado, es decir, dos veces ir en el lazo va a ser lo mismo que ir una única vez. Y esta que es la dual, ¿no? Tanto las álgebras gentile como las skew gentile, ambas son álgebras de dimensión finita. Eso quiere decir que como cada espacio vectorial son de dimensión finita. Y bueno, estas son exactamente las álgebras que a mí me interesa trabajar y que me interesa estudiar. Vamos a ver unos ejemplos de skew gentile álgebras. Bueno, por supuesto, las gentile también son skew gentile álgebras porque al fin y al cabo pues, lo que puede pasar es que no voy a tener estos lazos especiales en ningún lado y es permitido, así que eso también es un ejemplo de un álgebra skew gentile. Pero puedo tener este ejemplo que tengo acá, por ejemplo, este carcaj, que es un poco más complejo, pero que tengo aquí en el número 3 un lazo especial. Este otro ejemplo en el que tengo un lazo especial al inicio y este otro ejemplo donde tengo lazos especiales en el 2 y el 3, pero en realidad podría tener lazos especiales en todos los lados, en todos los lugares, ¿no? Perdón, una sí. Preguntita. ¿Esos sí. numeritos significa que vas del 1, 2, 3 y luego 4 y te regresas de alguna manera? O sea, ¿no es casualidad que los tengas numerados? Ah, los tengo numerados solamente porque después los quiero duplicar y necesito duplicarlos de alguna manera. Pero, o sea, la flecha, como tiene su orientación, sí indica hacia dónde puede ir y hacia dónde no, ¿no? Por ejemplo, si empiezo en este, el 1 va a ir puede ir al 5 y del 5 puede ir al 2. Pero, pues, del 4 no puede ir a ningún lado, ¿no? Porque okay. Las flechas van hacia allá. Ok, perdón. Gracias. No, al contrario. Bueno, del lado izquierdo tengo estas presentaciones que tienen estos lazos especiales, estos loops que aparecen acá, que pinté en lila. Sin embargo, en teoría de representaciones, una cosa que nos preocupa mucho es que nuestras presentaciones, o sea, el carcaje, el ideal que encontremos sea admisible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el ideal que nos va a dar las relaciones sean ideales que estén entre el radical al cuadrado y el radical a la n. Y en este caso, pues esta relación epsilon cuadrado menos epsilon no está en R al cuadrado, ¿no? Entonces, donde R es el ideal generado por las flechas. Entonces,
El problema de eso es que pues nuestras teorías prácticamente están basadas en presentaciones admisibles. Pero lo interesante de esto es que, bueno, ya que del lado izquierdo nuestras presentaciones no son admisibles, hay una buena forma de encontrar una presentación admisible o buena para nosotros en teoría de representaciones. Y la forma de hacerlo es que los vértices estos raros, especiales, que están indicados con estos lacitos que tengo acá, se van a duplicar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo número 2, yo puedo ver que el único que tengo que duplicar es el 3, ¿no? Entonces tengo el 3 más y el 3 menos. Y como ya acá tengo una relación 0, que indica que este camino con este camino es 0, lo que tengo que hacer es para encontrar la presentación admisible es convertirla en una relación de conmutatividad. Eso quiere decir que el camino que yo obtengo de ir del 2 al 3 más al 4 va a ser igual al camino que obtengo del 2 al 3 menos y al 4. Bueno, en el caso, en el ejemplo 3, como el único vértice especial es el 1, pues entonces tengo que duplicar el 1 que me daría el 1 más y el 1 menos. Y en este caso yo no tengo ninguna relación asociada al vértice como tal. Bueno, sí tengo la relación epsilon al cuadrado más epsilon, pero eso se ve reflejado en esta duplicación de los vértices, pero no tengo una relación cero como antes, entonces aquí no tengo nada. Lo interesante de del ejemplo número 3 es que el ejemplo número 3 corresponde a un álgebra de Dynkin de tipo de 4. Estas álgebras de Dynkin en principio son álgebras que aparecen por todos lados. Son álgebras que están muy bien clasificadas y que en principio, si uno quiere estudiar, por ejemplo, su categoría de módulos, puede verificar que se puede entender muy bien, ¿no? Bueno, y el último ejemplo que tengo aquí, tengo dos vértices que son especiales, el 2 y el 3, y entonces por eso de este lado pues, tengo que duplicar a 2 más y a 2 menos y al 3 más y al 3 menos. Y después tengo ahí una serie súper rara de relaciones que no importa mucho en este caso qué significa, pero la cosa es que pues cosas que parecían simples después se vuelven sumamente más complejas. Sin embargo, siguen siendo bastante buenas porque son skew group álgebras. Entonces, algo que se probó en los 80 es que, bueno, podría decirse que sí en los 80, es que muchas, si tú empiezas con un álgebra y haces su skew group álgebra de esa, entonces muchas de las propiedades que tienes del original se trasladan a la otra, ¿no? Por cómo se construyen los objetos en la nueva álgebra. Entonces, pues, siguen siendo bastante, bastante buenas estas álgebras. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuál es el resultado principal? El resultado principal consiste en dos partes. La primera parte es que efectivamente, si ustedes me dan un álgebra excluyente, la álgebra la que ustedes quieran, yo voy a poder encontrar una superficie orientable, es decir, o una esfera, o un toro, o varios toros pegados, dependiendo de la complejidad del álgebra, voy a poder encontrar un conjunto de puntos marcados que pueden vivir en las fronteras que, como les dije, eran cuando les quitamos estos discos abiertos. Entonces puedo poner puntitos en esos discos o puedo encontrar puntos en el interior de la superficie y además voy a poder definir el grafo encajado, un grafo encajado en esa superficie, que la forma en cómo vamos a encajarla es que los puntos marcados que conseguí M van a tener una patita de mi grafo, ¿no? Y además voy a tener unos puntos orbifold de orden 2, y lo interesante es que, si se acuerdan, la skew group algebra era un álgebra que tenía una acción del grupo de Z2. Entonces, ahí también se ve cómo la relación de la geometría y del álgebra están muy bien mezcladas, ¿no? Y los puntos orbifold en realidad van a aparecer cuando yo tenga estos lazos especiales raros que teníamos que duplicar de alguna manera, ¿no? Cuando queremos encontrar la buena versión del álgebra. Y esta gráfica que hemos encajado, este grafo que hemos encajado en esta superficie, disecta, como habíamos dicho al principio, en ciertos polígonos o polígonos degenerados,
qué son polígonos que se ven, cómo es como la cosa que tengo aquí, es decir, es un polígono, estos lados que están, que no son punteados, son parte de mi grafo, y este lado punteado son parte de la frontera de mi superficie, y este punto M pertenece, este punto pertenece a M, ¿no? Este punto en cruz que tengo acá sería un punto orbifold, y cuando tengo puntos orbifold de ese lado, entonces vamos a decir que este polígono es degenerado, porque en realidad tengo ahí como un lado que si ven es como autopegado, ¿no? Como que se pegó ahí y que no debería de aparecer si uno quiere definir un polígono en serie. Lo que es interesante de esta cosa es que este lado, lado del grafo solamente es incidente a un solo punto orbifold, es decir, voy a tener un punto orbifold y puede entrar un lado del grafo, pero no puede pasar que tenga tres lados del grafo, por ejemplo, como este, ¿no? O dos o más de dos lados. Bueno, este resultado, para cuando uno solamente trabaja álgebras gentiles, fue dado por Oper, Plamondon y Schroll en el 2018 y por Leakey y Polishuk también en el 2018 en otro contexto más geómetra. Y para el caso de Skew-Gentle fue un resultado que hicimos Daniel Civile y yo. Aquí también Amiot y Plamondon, Amiot y Bustle dieron esta biyección de acá. O sea, es una, la verdad es que es una biyección que era bastante esperada por cómo funciona la acción del grupo de cetados, ¿no? Que tenemos ahí metida. Bueno, la segunda parte de este teorema es la otra parte que también dije al principio, que yo voy a poder describir los complejos en esta categoría derivada en términos de curvas que viven en mi superficie y más bien es un par, porque necesito una curva y una sucesión de enteros, que en realidad la sucesión de enteros, que es una decoración, lo que me está indicando es más bien cómo muevo mi complejo de lugar, ¿no? Es el shift, en realidad, lo que está diciendo es esa sucesión de enteros. Pero en realidad uno podría pensar que en realidad los complejos están determinados por curvas, salvo shift de la categoría. ¿Cuáles son estas curvas que yo puedo o no puedo escoger para dar la clasificación de mis complejos en este caso? Bueno, son curvas que empiezan o terminan en un punto marcado en la frontera de la superficie, por eso se ven así. Esta curva blanca sería un circulito que quité. Esta curva blanca también sería otro circulito que quité. Aquí hay un punto en M, otro punto en M. Y estas curvas verdes que dibujé acá, en realidad lo que quería indicar era que esas curvas verdes son parte de mi grafo, que me va a permitir leer esta sucesión de enteros que necesito para decir en dónde poner mi complejo. Otro tipo de curvas que puedo considerar para dar esta clasificación son curvas que empiezan otra vez en un punto de frontera, por eso es que está punteada en blanco, pero que terminan en un punto en el interior, porque dijimos que teníamos dos tipos de puntos. Bueno, tres, en los que viven en la frontera, los que viven en el interior y aparte los puntos orbifold. Los puntos orbifold en este caso son estos dos y le debo de pedir que esta curva como que no esté cruzando ningún punto orbifold. En realidad eso ahorita lo vamos a ver un poco después, porque necesitamos la noción de homotopía en superficies orbifold, que en principio no es una definición estándar. Y finalmente tenemos otros dos casos. Uno de ellos es en el que las curvas empiezan y terminan en puntos en el interior de la superficie de M, de esos puntos especiales que consideramos inicialmente, o curvas cerradas como estas que tengo acá, que no pueden pasar ni por los puntos marcados especiales ni por los puntos orbifold, y además tengo que considerar una clase de curvas orbiomotópicas de este tipo de curvas. O sea, no son todas, sino solamente una de esas curvas me va a representar un complejo.
Y además le tengo que pedir en este caso muy especial que si tengo una curva cerrada, entonces esta sucesión de enteros termine y empiece en cero. Y eso es solamente por una cuestión de que si no, nuestro complejo ya no se acomoda bien y entonces pues ya no corresponde realmente a un complejo en serio, ¿no? Este número eta o esta sucesión de enteros uno lo puede entender como un número de Weinstein number combinatorio, que no sé si han visto esta definición alguna vez, pero es como que uno tiene una curva y entonces uno se para en la curva y quiere cerrada y entonces quiere saber qué le pasó a la curva. O sea, la curva está toda loca y entonces uno quiere saber cuántas veces en realidad está dando esa curva vueltas, ¿no? Y bueno, en este caso la idea es que la curva pues no dio muchas vueltas, solamente dio una única vuelta. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? O sea, perdón, ¿sí? ¿Ese número Wedding tiene que ver con el índice de un punto? ¿Lo mismo? ¿Con el índice de un punto? Ajá. Ay, no sé. Porque parece la misma noción. ¿Cuál es ¿Y cómo defines el índice de un punto? O sea, es el número de vueltas que es que le da un punto. Ah, sí. Singularidad. Sí, sí, exactamente. Gracias. Sí, sí. En realidad, la definición de Weinstein number es bien geométrica. Y en este caso, pues les decimos combinatorio en realidad porque pues está asociado en este caso a cómo cruza nuestra gráfica, ¿no? Por eso se definió como combinatorio, pero en realidad es el mismo geométrico, solamente que pues viene en diferentes contextos, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra parte del teorema? La parte del teorema es cómo encontrar los morfismos entre complejos. Cuando nosotros estamos en curvas en las que no pasan por ningún punto Riffle o no están como asociadas a ningún punto Riffle, es más o menos fácil ver que en realidad si localmente tenemos una misma graduación, porque acuérdense que el asunto es que cada curva puede darnos diferentes complejos salvo shift. Entonces, de alguna manera, si logramos encontrar un shift adecuado para las dos curvas de tal manera que se logren encontrar en el lugar exacto, entonces esta intersección nos va a dar dos morfismos, uno que va del complejo gamma a gamma prima, que es como en el sentido antihorario de las manecillas, y otro que va a ir de gamma prima al shift de gamma, que también es como en el sentido de las manecillas, ¿no? Este es un trabajo en proceso. Para las álgebras gentiles esto ya era conocido, pero para las álgebras esquivientes no. En el caso de que las curvas se corten en un punto Riffle, que eso es posible, como ponen ese ejemplo, aquí pues la verdad es que el trabajo es arduo porque requiere de mucha paciencia por cómo realmente la topología está ahí metida y por otras razones, más bien por cómo se definen los complejos en este caso. Si tenemos una cosa así, la verdad es que le tenemos que pedir unas hipótesis técnicas para que... perdón, ¿siguen viendo la presentación? Sí, sí. Ya, ahorita ya. Ya, gracias. Es que, bueno, entonces, en este caso, las hipótesis técnicas, en realidad lo que pasa es que yo voy a tener probablemente o un morfismo que va de esta gama a esta gama prima o de la gama prima al shift de la gama. A veces se cumplen las dos, pero a veces no. Pero bueno, en principio lo que sí sabemos es que siempre va a haber un morfismo de un lado a otro o de uno a otro. Muy bien. Me gustaría hablar un poco sobre esta topología que necesitamos considerar para entender las curvas y cuáles son homotópicas y cuáles no son homotópicas entre sí. Y lo que necesitamos es simplemente saber que si yo tengo dos curvas en esta superficie Riffle, en serio Riffle, es decir, que si en serio tenga algunos puntos especiales por ahí, puntos Riffle especiales,
Yo sé que dos curvas son orbiomotópicas si es que están relacionadas por una sucesión finita de movimientos, donde estos movimientos son homotopías en el complemento de los puntos orbifold, o lo que se llaman skin relations. Y estas skin relations en realidad son cosas que dependen del orden de los puntos orbifold, pero acuérdense que en este caso los orbifold son de orden 2. Entonces, esencialmente, estas skin relations se puede pensar en una única propiedad, que es que si yo tengo una curva cerrada orientada, y esto es importante, si yo le doy dos vueltas a un punto orbifold, entonces esto va a ser homotópico a una curva contraíble como esta. Entonces, esto me permite tener como consecuencia que si yo tengo un punto orbifold, puedo diferenciar entre curvas que van por arriba, por así decirlo, y curvas que van por abajo. Es decir, la curva gamma y la curva delta no son homotópicas y entonces me van a dar dos objetos diferentes en mi categoría derivada. Por otro lado, esta curva que pareciera diferente, gamma, a esta curva que pareciera no homotópica, gamma prima, en este caso sí son homotópicas, y eso significa que entonces la curva gamma y la curva gamma prima me tienen que dar el mismo complejo. Lo cual fue un shock, porque realmente pues teníamos ahí un problema topológico de que nos estaba dando el mismo objeto, pero pues a nuestros ojos nos estaba dando dos cosas completamente diferentes. En este caso es claro, pero bueno, cosas más complejas, era un poco más complejo de verlo. Pero bueno, al fin y al cabo se logró solucionar y efectivamente la topología era bastante compatible con lo que necesitábamos o con lo que queríamos, ¿no? Bueno, me gustaría hablar, no sé hasta qué hora tengo. ¿Hola? Alonso es el que sabe. Yo te escucho. Pues según yo, una hora y cacho. Ok, bueno, yo pensaba dar menos de una hora porque yo creo que cuando uno da una plática en línea es muy, muy cansado para todos. Tomando en cuenta que esto empezó como 12:15 o algo así. Ok, perfecto. Sí, exactamente, sí, todavía tienes un ratito. Ok, bueno, entonces me gustaría hablar un poco sobre la prueba de cómo hicimos esto. Pues la verdad es que nos basamos muchísimo en el modelo ya hecho para álgebras gentiles. En este caso, sí teníamos la complejidad de que ahora nuestra topología era diferente y entonces teníamos que entender primero la topología de este objeto, pero esencialmente, como dije al principio, la biyección que se da entre la superficie y la superficie orbifold con disecciones y las álgebras Skew-Gentle, pues era un resultado que se esperaba. Entonces, esa parte en principio pues era fácil de hacer, o más o menos fácil de hacer. Pero la otra parte de realmente encontrar que hay una biyección entre los objetos de la categoría y las curvas, eso está basado en un trabajo del 2003, que en realidad lo que ellos hacen es describir los objetos indescomponibles de la categoría derivada en términos de palabras generalizadas. Estas palabras son generalizadas en el punto que permitimos estas cosas extrañas, que son palabras que en principio no son simplificadas, es decir, aparecen WW inversa, pero siempre y cuando este W, que en realidad es un camino en mi álgebra, termine en un punto especial, o puedo permitir expresiones del tipo W inversa W, siempre y cuando este camino W en mi álgebra empieza en un vértice especial. Si se acuerdan, cuando uno trabaja palabras en un alfabeto, uno siempre tiene que pensar en estas cosas de expresiones mínimas, ¿no? Por eso es que aquí quiero hacer énfasis de que en este caso nuestras palabras son un poco extrañas porque permiten estas palabras, estas letras raras, W inversa W o W inversa. Entonces, en realidad lo que nosotros hicimos es, bueno, ya que teníamos la descripción de los objetos indescomponibles en términos de palabras, sabíamos exactamente cómo eran las palabras que teníamos que ocupar, el alfabeto que teníamos que ocupar. Entonces, lo que hicimos fue dar una biyección entre el alfabeto y
nuestras curvas o nuestras secciones de curvas. Y lo que hacíamos era, bueno, tenemos una curva, desafortunadamente no tengo aquí la cosa esta porque sería maravilloso, pero mostrar cómo hacía, pero bueno, tengo una curva, bueno, quizá aquí es un buen ejemplo. Entonces, en esta curva, tomábamos esta curva que tengo aquí, observo cómo va cortando nuestra gráfica original, y entonces cada segmento que me va cortando me va indicando exactamente cómo escribir el complejo. Entonces, en realidad, cada gráfica, cada lado de la gráfica que yo tengo acá corresponde a un proyectivo de mi categoría. Entonces, si empiezo en este punto y voy caminando hacia allá, digo, bueno, a ver, vamos a ver, aquí voy, corto aquí, eso quiere decir que el primer objeto que voy a encontrar en mi complejo va a ser el proyectivo asociado a esta curva. Bueno, muy bien, sigo. Podría pasar que este proyectivo deba aparecer en mi complejo porque corta mi gráfica, pero lo que podría pasar es que este nuevo proyectivo aparezca en un grado anterior o en el siguiente grado. Entonces, eso tiene que ver con esta sucesión de enteros que leo acá, pero en realidad esa sucesión de enteros realmente la puedo leer sin ningún problema a partir de la gráfica. No necesito realmente la sucesión de enteros como tal. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Después paso acá. Eso quiere decir que en mi complejo debe de aparecer este proyectivo asociado a esta curva, pero otra vez tengo que saber dónde ponerlo, ¿no? Y entonces ahí viene el asunto de la sucesión de enteros. Bueno. Muy bien, entonces me gustaría mostrarles un ejemplo de estas disecciones. Este es un ejemplo muy simple, sobre todo porque yo no soy muy buena dibujando. Entonces, pues empecé intentando hacer un toro con una disección y bueno, empezó bien, después terminó terrible porque tengo que hacer un asunto extra y eso ya no se podía, ¿cómo se llama?, arreglar también. Así que bueno, decidí hacer este, que en realidad este es una esfera que en realidad tiene dos discos que hemos quitado, por eso es que tenemos una frontera que es esta y otra frontera que está aquí adentro. Nosotros recuerden que lo que dijimos es, bueno, hay una disección, entonces yo lo que voy a hacer es muy tramposamente empezar con la disección y pasar al álgebra, en lugar de empezar con el álgebra y pasar a la disección. En realidad, si uno quiere hacer la otra, es empezar con el álgebra y encontrar la disección. El proceso no es difícil, solamente que requiere de muchas definiciones para poder realmente llegar a la construcción de nuestra superficie y de nuestro grafo que necesitamos dibujar para hacer la disección. Y la verdad es que yo creo que no tenía mucho sentido trabajar con todas estas cosas y simplemente quedarnos en la cabeza de que se puede hacer, pero pues mejor hacemos un ejemplo en el que empezamos con la disección y encontramos el álgebra. Entonces, en este caso, tengo otra vez este disco con dos fronteras. Los puntos marcados son este, este y este. O sea, tengo tres puntos marcados. Tengo un punto orbifold, que es este que dibujo acá. Y la disección está dada por estos 1, 2, 3, 4 arcos morados. Entonces, lo que uno hace para construir el álgebra, uno se fija en este vértice, de hecho, en cada uno de los vértices, pero en particular en este. Y yo tengo asociado a este vértice varios arcos, ¿no? Y recuerden que las superficies con las que empezamos tienen orientación, y eso es muy importante porque de alguna manera nos indica cómo orientar también nuestras flechas en nuestra álgebra. Entonces, cada vez que yo tenga esta especie de abanico, yo voy a tener también asociado, primero, por cada arco de mi gráfica, voy a tener un punto en mi álgebra, en mi carcaj. O sea, aquí tengo el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 4. Y como hay una flecha, como hay un arco que está uno después del otro, entonces hay una flecha del 1 al 2. Después aquí tengo este otro arco y este arco, entonces hay una flecha del 2 al 3. Y después del 3 al 4 hay otra flecha porque hay un arco aquí y acá. Y eso lo tengo que hacer en cada vértice. Entonces, en este vértice, pues, no tengo más arcos más que el 1. Entonces, no tengo que pensar en las flechas que aparecen. Pero este vértice tiene dos arcos. Y entonces, tengo que hacer una flecha que va de este vértice a este vértice, que en este caso es del 4 al 2. Entonces, el grafo que obtengo es este.
Y ahora la pregunta es, bueno, ya tienes el grafo, ¿cómo encuentras las relaciones? Bueno, pues como dijimos que esta gráfica corta la superficie en polígonos, en realidad lo único que vamos a hacer es observar que las flechas que vivan dentro del mismo polígono tienen que tener, tienen que no ser componibles, es decir, esta flecha y esta flecha, pues podrían, yo la podría componer porque es una flecha que va del 4 al 2 y la otra va del 2 al 3. Entonces tienen un punto en común, ¿no? 4, 2 y 2 al 3. Pero como vienen en el mismo polígono, pues tienen que tener una relación cero. Y ahí está. Ahí está la cosa. Estas dos flechas, la del 2 al 3 y del 3 al 4, también viven en el mismo polígono, entonces tienen que tener una relación. Por eso es que está esta relación acá. Y esta flecha 3, 4 y esta que está aquí arriba también viven en el mismo polígono, tienen que tener esta relación. Pero si se fijan, la flecha 1, 2 y la 2, 3, la 1, 2 y la 2, 3 que está aquí abajo, no viven en el mismo polígono, entonces tienen que, no van a tener una relación cero. Y como este arco es especial porque termina en un punto orbifold, entonces aquí voy a tener un lazo especial de estos que dijimos que cada vez que dábamos vuelta dos veces va a ser igual a hacer una sola vez la vuelta. Bueno, ese es el paso 1. El paso 2 es encontrar la gráfica dual. Y otra vez aquí nos falta el lapicito porque hubiera sido muy bueno, pero bueno. La gráfica dual uno la dibuja como uno espera, es decir, donde tengo una componente de frontera, como en este caso, voy a poner un punto de mi gráfica dual. O sea que aquí, imagínense que tengo un puntito, aquí voy a tener otro puntito, aquí voy a tener otro puntito, y aquí como esto es una componente de la frontera sin puntos marcados, entonces aquí voy a tener un punto completo. Y después, lo que vamos a hacer es unir estos puntos por curvas, de tal manera que la curva corte exactamente una vez a mi gráfica original. Entonces, si se acuerdan, me dijo, aquí es muy malo, pero bueno, aquí tenía un punto, aquí tenía otro punto. Entonces, tengo que dibujar un punto, una curva de aquí a acá. Y después aquí también tenía otro punto y otro punto acá. Entonces, tenía que hacer un punto de aquí para acá. Y ya está. Y bueno, y tengo que hacer lo mismo con todos los puntos. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, esta sería la curva, la gráfica dual, y esa es en realidad la curva que a nosotros nos interesa saber cómo nuestras curvas van cortando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero el complejo que solamente tiene el proyectivo 1 en algún lugar en algún grado, eso va a corresponder a una curva que corte exactamente una vez a esta curva rosita, ¿no? Entonces va a ser la curva que dibuja aquí imaginariamente de aquí para allá. Que nuevamente no tenemos el ejemplo, no tenemos el ejemplo. Bueno, pero va a ser una curvita que esté aquí, ¿no? Si yo quiero un complejo que sea mucho más complejo que esto, pues definitivamente las curvas van a ser mucho más complejas, no se pueden darle vueltas, dar vueltas infinitamente, bueno, no infinitamente, porque nuestros complejos son acotados. Bueno, sí pueden dar vuelta infinitamente a un lado, pero no al otro. Pero bueno, pueden dar muchas vueltas por acá y finalmente llegar a un punto azul. Acuérdense que los puntos azules son donde empiezan y terminan nuestras curvas, ¿no? Entonces, no sé cómo la tenemos que hacer, pero la cosa es que yo empiezo aquí y si yo quiero una cosa compleja, voy, vuelvo, pero tiene que llegar a otro puntito azul. Y eso siempre me va a dar un proyectivo. La verdad es una lástima que no pudiera escribirlo, pero el ejemplo era un poco más ilustrativo, me parece. Bueno, y ya casi voy a terminar. Me gustaría terminar con unos resultados relacionados al mismo objeto geométrico topológico combinatorio que describí. Lo interesante de este objeto es que tiene más información allá de la categoría derivada como tal. Entonces, una primera cosa que pudimos demostrar es que estas álgebras son COSUL. En realidad,
La prueba que nosotros hicimos es utilizando bases de Grothner y mostramos que existe una base de Grothner cuadrática. No importa mucho exactamente ahorita qué significa eso, porque solamente es como comentario para aquellas personas que sepan sobre bases de Grothner. Sin embargo, ya se sabía que las álgebras son COSUL, sobre todo porque las álgebras originales, las Yantel, son COSUL, y el skew group algebra, la construcción de skew group algebra, guarda la propiedad COSUL. Sin embargo, lo que sí pudimos probar, y es algo que a mí particularmente me parece interesante, es que si yo tengo un álgebra skew Yantel, construyo su álgebra COSUL. La que vuelvo a encontrar, probamos que es skew Yantel, pero en este caso de dimensión infinita, y probamos que en realidad estas gráficas duales que nosotros teníamos que construir para encontrar la categoría derivada, en realidad resulta ser justamente la gráfica dual es la gráfica de la COSUL dual de la skew Yantel algebra. Entonces, en el mismo objeto topológico tenemos la gráfica asociada al skew Yantel y a su dual. Y además probamos que son skew Yantel, que eso es algo también bastante interesante. La segunda parte de este resultado, que también demuestra que nuestro modelo es bastante más complejo, o bueno, nos da más información de la que nosotros hubiéramos esperado, es que si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la dimensión de Gorenstein del álgebra, que esta dimensión se calcula como la dimensión proyectiva como a módulo a derecha del álgebra y la dimensión proyectiva como a módulo izquierda de la misma álgebra, nosotros pudimos demostrar que esta dimensión de Gorenstein es exactamente igual al máximo de el número de polígonos con exactamente un lado de fronteras, menos uno en este caso. Y si nosotros queremos, por ejemplo, calcular el determinante de la matriz de Cartan Q, que la matriz de Cartan cuando Q es igual a 1 resulta ser la misma matriz de Cartan que la de siempre, pero cuando nosotros asociamos un Q, entonces es un álgebra, una matriz de Cartan graduada. Y en este caso, este es un invariante derivado para Q igual a 1. Para Q diferente de 1, es un invariante, pero de categorías de álgebras graduadas. Bueno, entonces lo que demostramos es que nosotros queremos calcular este determinante. Nosotros en realidad tenemos una fórmula que en realidad no es nuestra la fórmula, solamente reinterpretamos esta fórmula en términos de polígonos interiores de esta disección, y nosotros tenemos este CK, este numerito que en realidad en principio no lo tendría que calcular a mano, nosotros lo podemos calcular directamente desde la disección. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar el número de polígonos interiores con exactamente calados. Y eso es todo. Y finalmente, si nosotros queremos encontrar la categoría singular de estas álgebras, nosotros pudimos demostrar que es equivalente a este producto. Nuevamente, este producto ya era conocido. Lo que nosotros describimos es exactamente cómo es ese producto. Y lo que pudimos demostrar es que este producto está determinado por los polígonos nuevamente interiores. Y este cociente que tenemos acá está dado por el número de lados de cada polígono interior con el que estemos considerando. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, yo, perdón, ahí voy. Me brincó mucho cuando hablaste de la base de Grothner cuadrática. ¿Nos puedes decir a qué te refieres con eso? Lo que en realidad nosotros probamos es que, bueno, no. Bueno, en este tipo de álgebras que son bastante combinatorias, lo que uno hace es primero encontrar una base en general del espacio vectorial sin considerar las relaciones. Entonces, esta base está dado pues en términos de los caminos estos que dije inicialmente, pero lo que uno hace es dar inicialmente un orden a las flechas que uno tiene. Este orden va a inducir orden en los monomios que uno puede construir a través de esa cosa. Y lo que nosotros probamos es que si tú consideras ahora sí las relaciones, esta base original siempre la vas a poder reescribir de tal manera que siempre tengas monomios, ¿no?
¿Y te simplifica obviamente tu problema o te salen las bases más horribles? ¿Sí te No. lo simplifica? Sí, Es que sí, es sí. finito, ¿verdad? Es finito. La base, como tienes que construir, considerar la base completa del carcaj, no necesariamente es finito. Pero lo que sí puedes demostrar es que de alguna manera puedes reducir todas las expresiones siempre de una misma manera. Muchas gracias. Y otra preguntita, cuando hacías tu complejo ese y encontrabas un orbifold, ya ves que tenías un proyectivo, ¿no? ¿Cómo se refleja el orbifold en tu complejo? Pues justamente ¿era la suma directa? Sí, va a ser la suma directa Ah, okay. de los dos indescomponibles que aparecen ahí. Ah, ya, muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. A ti. Oye, y una pregunta rápido. ¿Y para orbifolds donde son consciente de un grupo ya que no es Z2? Ay, pues eso es algo que a nosotros nos interesó también mucho, pero la verdad es que ahí tenemos muchos más problemas, sobre todo porque no tenemos una descripción concisa de las categorías derivadas de ese tipo de álgebras, ¿no? Cuando la acción del grupo ya es bastante más compleja. Claro. Ok. Vale. Sí, como que todo está basado en eso, ¿no? Mucho Sí, está basado. Okay. Todo está basado en eso, sí. Z2. El orbifold es un cociente de ese cuate, ¿no? Más o menos. Sí. Ya. Bueno, no sé. Bueno, en realidad el orbifold no es cociente de Z2, sino es un cociente de un grupo fuchsiano que tenga una cosa ahí. Pero sí, localmente los orbifold van a tener una vecindad que sí tiene una acción de un grupo de Z2 ahí en ese pedacito, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues. Hola. Sí. Voy a preguntar una pregunta ahí medio más para yo que no, para mí que no sé nada al respecto, bueno, nada de la profundidad del tema. Sacas invariantes, o sea, la idea es sacar invariantes algebraicos de las superficies. No, o lo es que identificar perdón, sí, adelante. En realidad todo esto tiene que ver con tratar de entender las categorías Graf-Fucaya de las superficies. Las categorías Graf-Fucaya de alguna manera son, pues tienes la superficie, pero necesitas, en este caso necesitas stops, o sea, necesitas como de alguna manera detener las curvas y cómo se envuelven las curvas en esta superficie, pero eso necesitas los stops. Y en el caso de las álgebras gentiles, es un resultado súper interesante, que si tú quieres estudiar la categoría Graf-Fucaya de las superficies con puntos marcados, esta categoría es exactamente equivalente a la categoría derivada de tu álgebra gentil. Entonces nosotros queríamos hacer algo parecido, ¿no? O sea, a ver, nosotros queríamos estudiar, nosotros sabemos cómo estudiar las categorías derivadas de las skew gentil, queríamos saber si tenían que ser si estaban relacionadas con las categorías Graf-Fucaya de la superficie como tal. O sea, perdón si es un retrato muy burdo, pues, pero o sea, pasaste más bien del álgebra a la categoría derivada de las álgebras a codificarlo en una de manera topológica en las curvas, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Pues gracias. Gracias, gracias. Sí, sí. Qué chido. ¿Verdad? Lo mismo que yo digo. Sí, oye, ¿cómo llegaron a esa? O sea, ¿cuál fue la idea detrás o el camino que recorrieron, o qué los inspiró a usar estas herramientas? Bueno, en realidad, la verdad es que esto está más bien ligado a Mirror Symmetry, y en realidad la idea original estaba más bien basada en otros artículos que son más geómetras. Ellos
Bueno, todo creo que todo empezó con las álgebras clúster. En realidad estaban las cosas bien separadas. La gente quería estudiar sus categorías Kafka sin álgebra, completamente meramente geométrico, y nosotros por nuestro lado queríamos estudiar nuestras álgebras completamente algebraicas, ¿no? Entonces, cuando empieza un poco la historia clúster en el 2002, empieza como a haber un poco de interacción entre la geometría y el álgebra, y empieza a haber una relación entre disecciones de cierto tipo de superficies y las álgebras. Después, este tipo que Concevich, que es un tipazo así súper famoso, entiende que hay una relación entre la categoría es cluster y su mirror symmetry, y entonces él hace un artículo en el que prueba que, dada una superficie con stops, o sea, los puntos marcados, y con un line field, que es en realidad la gráfica esta que tenemos, la asocia a un álgebra gentil, pero pasó a través de los clústeres, ¿no? Entonces, como que tuvo que pasar por el clúster para poder llegar ahí. Y después, pues lo que no, él no probó es que si efectivamente tú tenías una álgebra gentil, si podías regresar a la superficie, ¿no? Entonces, eso es como que, cómo Como empezó todo un esto. camino de regreso. Sí. Va, qué padre. Muchas gracias por la presentación, muy bonito también, los dibujos. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, te agradecemos de nuevo entonces por participar en el seminario. No, gracias Y por la invitación. pues igual, si alguien estuviera más interesado, pues igual te puede contactar, ¿no? Por email Sí, o... claro que sí. Muy bien. Bueno, gracias. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, gracias. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.